Que Dios me lo bendiga, le saluda el ingeniero Julio Abdala desde el Tabernáculo Bíblico Bautista de la ciudad de Apopa. Estamos por iniciar un sermón en el cual esperamos de que la palabra de Dios llegue hasta su vida. Si usted es una persona que nunca le ha recibido, le invitamos a que al final de la misma usted pueda irse lleno del Espíritu Santo, recibiendo a nuestro Señor Jesús. Pero también, si usted es un hermano en Cristo, préstele mucha atención y usted sabrá que la palabra de Dios no regresa vacía. Dios me lo bendiga a todos. Amén y amén. Amén, bendito el Señor, hermano. Vamos a la Biblia, por favor. Estamos en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5. Libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios y lo vamos a hacer en esta hora honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La Biblia dice así de esta manera. ¿Lo tiene, verdad? Segundo libro de los Reyes, capítulo 5, verso 1. Mire cómo dice. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señora, a su señor le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y él le dijo: el rey de Siria, anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Saliendo pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos, tomó también cartas para el rey de Israel, que decía así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado sus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Padre, bendiga por favor la palabra. Háblenos, Señor, al corazón. Te lo suplicamos creyendo una vez más, Señor, a quien es el honor, papá, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Tome su asiento y por favor no me platique para que pueda entender lo que vamos a hablar en esta hora de la mañana. Hermano, ¿cuántas veces nosotros, estando aún en la iglesia, no hemos entendido que el cristiano ya no se manda solo? El cristiano tiene una dependencia. Pero el problema del cristiano es que el cristiano quiere seguir siendo liberal. El cristiano quiere seguir siendo libre. Quiere seguir con su mismo orgullo, con su mismo capricho. Quiere seguir con su mismo egocentrismo. Y es por eso muchas veces que Dios no obra en la vida de la persona, porque no deja que Dios le ayude, no deja que Dios le actúe, que Dios actúe en su vida. Yo lo aprendí de una persona católica esto. Estábamos, hermanos,
recogiendo unos juguetes para la temporada de diciembre en el Club Rotario de Santa Tecla. Un hermano me dijo, hay que meter una carta para que le den juguetes a los niños del Club Rotario de Santa Tecla. Si calificamos en la carta, pues gloria a Dios, ¿verdad? Y si no, pues tampoco Dios no quiso, pastor. Entonces le dije a la hermana que ocupamos como secretaria en iglesia, le dije, haga esto, y me la da, la vamos a firmar y la vamos a sellar, y la vamos a mandar. Y así fue, la mandamos. Con el tiempo me hablaron, porque ahí iban los números de teléfono, y me dijeron que pudiera, que si me alcanzaban, como 300 juguetes entre varones y para niños y niñas, ¿verdad? Que había sido una de las cartas aprobadas, pero nosotros solicitábamos 500 y solo nos daban 300. Pero yo creo que era suficiente, ¿verdad? Entonces puede pasar por ellos, pero tiene que pasar en horas de oficina. Y no los entregamos nosotros, sino que los entrega el presidente del Club Rotario. Fui yo, hermano, con otro hermano, y llegué a recoger los juguetes. Y como a ellos les gusta tomarse fotos para ver que ellos entregan las cosas, ¿verdad? Yo, cuando esas cosas así, soy un poco huraño, pero de todos modos yo necesitaba bendecir a los niños de la iglesia y de la colonia también. Entonces, por ley, ¿verdad? Cuando ya me retiraba, oiga esto es lo que quiero yo que usted entienda. Cuando ya me retiraba, le dije al presidente del Club Rotario, Señor, muchas gracias. Muchas gracias por bendecir a los niños de una colonia tan tremenda como es Las Margaritas en Soyapango. Gracias. Créame que estamos bien agradecidos. Las palabras que me impactaron, estoy hablando 10 años después, es esta. No me dijo. Gracias a ustedes por dejarse ayudarme. 10 años después esas palabras no se me han olvidado. No, me dijo. Gracias a usted por dejarse ayudarme. Créame que dejó una gran lección. Y eso es lo que pasa, y muchas veces se contrista el Espíritu Santo de Dios. De las iglesias se queda triste. Porque llegamos, hermanos, a las iglesias, y con el respeto que usted se merece, llegamos y como que somos limoneros y con garrote. Llegamos, hermanos, queriendo mandar. Llegamos con la misma soberbia del mundo. Llegamos con la misma mentira del diablo. Llegamos a las iglesias y no tanto los hermanos, y no tanto los pastores, y no tanto los servidores, sino que pensamos que Dios es el que necesita de nosotros. Y eso quiere decir, hermano, que usted no lee la palabra, porque, hermano, Dios no necesita de nosotros. ¿Me está escuchando, hermano? Dios no necesita de nosotros. Para comenzar, para que Dios necesite de nosotros, nosotros tendríamos que cumplir una característica importante para agradar a Dios. Él dice que anda buscando verdaderos adoradores. Eso quiere decir que en las iglesias hay falsos. Y dice que le adoren en espíritu y de verdad. ¿Me está escuchando, hermano? Pero a veces nosotros solo somos hojarasca, solo somos emoción. ¿Me está escuchando, hermano? O sea, solo un ratito, pues. A mí me da tristeza cuando termine el culto allá más chiquito, hermano, y estamos en pasajes. Si medio ha terminado el culto y en el pasaje va la gente, ha sacado a su niño de escuela bíblica y ya le va pegando. ¡Apurate, mono pasmado, apurate! Cuando yo logro de ver, yo reprendo a esa gente. Y no me interesa que ya no vuelva, sino que yo le digo, ¡qué lástima! Haber venido a desperdiciar hora y media, y quizás desde que salió de su casa, 2 horas, y no agarrar ni siquiera un pedacito de la palabra de Dios. Deberíamos de aprender de gente inconversa como el presidente del Club Rotario que yo les cuento, que no es cristiano. Deberíamos de aprender, hermano, del centurión,
Cuando le dijo a Jesús, el centurión no era cristiano. Y le dijo al Señor Jesús, solo di la palabra y tu palabra basta. Porque yo también soy un hombre de autoridad. Y le digo a mi criado, ven y viene. Y le digo, hace esto y lo hace. Una persona inconversa estaba creyendo mejor en Jesús que las personas que supuestamente decimos que hemos sido lavadas con la sangre del Cordero. El hombre inconverso le dijo, solo di la palabra. Y nosotros estamos en esa silla. ¿Y cómo estamos? Vas a creer. A mí me quiere convencer ese chiquito panzón. Está loco. Ay, si yo vengo porque mi trato es con Dios. Porque yo con el Señor, no, porque yo con el hermano Julio me siento bien. Se lo regalo. Amén, hermano. Es todo suyo. Yo ya me voy. Pero ¿sabe qué? El que bendice se llama Jehová de los ejércitos. Hermano, el que provee todo es el Señor. La Biblia dice que los pastores van a salir volando, los hermanos van a salir volando, la familia va a salir volando. Aunque tu padre y tu madre te dejaran con todo y eso, Jehová te recogerá. ¿O no dice eso la palabra? Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. A Él tenemos que creerle. El hombre era importante. Naamán. ¿Cuántos Naamán habrán aquí? Varios, ¿verdad? ¿Sí? Estamos con la Biblia en la mano. Ay, sí. Pero yo le voy a decir al alcalde que me ayude. No sé si está entendiendo. Amén, hermano. Estamos con la Biblia en la mano. Sí, yo vengo porque mi trato es con Dios, no porque mi hijo me manda suficiente de Estados Unidos. Ya lo van a echar de regreso para acá. Ya le van a quitar su Dios. Porque cuando Dios quiere tratar con alguien, trata. Y no importa quién esté. La verdad es que yo por eso vengo cada 8 días, porque a mí los pastores no me convencen. ¿Verdad? Naamán, general, ¿verdad? Que era el mero men, era el último. Era el último. Dice que Dios había ocupado a ese hombre para ganar muchas batallas. Amén, hermano. Pero que no se lo olviden, que estemos en el Evangelio. Somos necesarios, pero no somos indispensables. Si usted no quiere servir, Dios ocupa a otro. Si el gordito no quiere cantar porque le quitamos el puesto toda la semana, otro va a cantar gordito, no se preocupe. Amén, hermano. Si el hermano, no, que mire que yo soy algo celoso, algo caprichoso con mi ministerio, porque vino el pastor Mauricio y trajo a su hijo, otro que mucho come. Pero mire, la verdad es que nosotros ya no vamos. Ahí les queda su iglesia. ¡Ah! Amén, hermano. Lo único que le quiero decir, puede pararse el pastor Junior aquí, puede pararse Daniel Quintanilla, puede pararse Roberto Orellana, puede pararse hoy Estanislao Marino, pero si usted no quiere poner de su parte para cambiar, no va a cambiar, hermano. Y tampoco, como no quiere cambiar, tampoco lo va a bendecir el Señor, porque Dios bendice a gente que está dispuesta, a gente que quiere cambiar de verdad, a gente que quiere poner de su parte. Porque vemos algunos cristianos que como que somos macetas, ¿verdad, hermano? Nos pasamos del corredor. Nos pasamos. Como que somos pericos, no se fijado, hermano. Pero pericos indios. Nunca madura el perico, siempre es verde, no se fijado. ¿Verdad? Nada. Y hasta así la cara. ¿Sabía usted una de las 50,000 cosas que a mí me pueden valer, hermano? ¿Sabía usted? Yo lo que quiero es que usted sea alguien diferente. Que en usted se cumpla la palabra de Dios, donde dice en el capítulo 3, verso 12 del libro de Malaquías, donde dice, y serás tierra deseable. A ti te pedirán prestado, mas tú no le prestarás a nadie.
No vas a andar fiando en las tiendas. Amén, hermano. Siempre Jehová será tu proveedor. A mí me gusta esa historia, hermano, cuando dice que iba Abraham, iba para el sacrificio, ¿sí o no? Iba con el muchacho, ¿verdad? Y el Señor le había dicho, dame a tu hijo, el único que tiene. Y si no sabes quién es, pues se llama Isaac, le dijo. Y ahí van, ¿verdad? Y ya cuando estaban en el sacrificio, papá y el cordero. Y lo estaba amarrando, papá y el cordero. Y qué hombre más de fe, ¿verdad? ¿Qué decía? Jehová proveerá. Y una vez estaba ayunando a la fuerza, hermano, en esas candadas que le cuento. Ayunar a la fuerza es a la fuerza, hermano. Yo me acuerdo en ese entonces que solo habían dos tortillas de esas duras que le digo y las había sacado a que se... Esta cosa que a mí no me gusta contarla porque me hagan de llorar, pero les la puedo contar. Solo para que comieran los dos míos. Y solo había cabal el poquito de frijoles que había quedado para ellos dos. Mi esposa venía a trabajar, es la única que no le habían quitado el trabajo y de eso nos manteníamos un buen rato. Y cabal, pues dije yo, bueno, voy a entregar el ayuno, porque lo había hecho a la fuerza todo el día. ¿Y sabe con qué lo voy a entregar? Con ir iba a entregar con un vaso de agua, porque no tenía nada. Pero yo había estado clamando a las 10, yo había estado clamando a mediodía, yo había estado clamando a las 3. Yo leí como 4 veces la Biblia de pasta a pasta, hermano, me habían cortado la luz, me habían cortado el agua. Amén, hermano. Y esa era mi comida. Cuando ya como eso de las 6 de la tarde, le di a aquel gordito y al mayor, le di el poquito de comida que quedaba. Dije, si mi esposa trae algo, pues vamos a comer. Y dije, no, pues nos vamos a acostar, ¿verdad? Y entregué el ayuno. Y yo me acuerdo que le dije al Señor, no importa, aunque no me provea para la cena, aunque no traiga nada a mi esposa, aunque no salga trabajo, aunque mis hermanos, porque hasta misma familia me dio mi espalda, hermano. Mi nana me dio la espalda, el padrastro le dio paja y me dieron la espalda. Hermano, mis hermanos mayores todos trabajaban y todos, algunos trabajan todavía aquí. Y me negaban un colón, me negaban un montón de cosas. Hay que tener el hermano Toby, me decían. Por eso es que cuando Dios me provee, me doy el lujo de decirle, los espero en tal parte, los quiero invitar a todos para que vean lo que Dios ha hecho conmigo. Por eso, hermano, mire, y ese día, esto, comenzaron a comer los frijolitos así, sancochados y con las tortillas tostadas. Yo había puesto dos ladrillos así, dos varillas y a puro papel de diario había calentado las tortillas porque ni leña había. Y así, ¿verdad? Todas ahumadas, usted ya sabe, los que vienen de donde es, saben de qué les estoy hablando. Y me comencé a orar y le dije, Señor, aunque no me provea, aunque pase lo que pase, yo siempre lo voy a alabar. Yo siempre lo voy a bendecir. Yo siempre voy a hablar de su palabra. Yo siempre voy a hablar de su misericordia. Y llorando y llorando, hermano, comenzaron estos a comer. No había esperanza de ver televisión porque le digo, le habían quitado hasta la luz. De repente, tocan a la puerta. Y le dije al mayor, mira por la ventana, a ver quién es. En la colonia yo no me llevaba mucho con mucha gente porque yo llegué. Pero por cualquier cosa, si es para cobrarme, decirles que no estoy. Como eso hacemos todos, hermano. Entonces el cipote vio por la ventana y me dijo, es José Luis, me dijo. Un vecino que vivía a 3 casas de mí. Y con el respeto suyo, hermano, yo dije, achiji, ¿este qué quiere? Y no somos ni cheros, pues. Solo buenos días, buenas tardes. Yo solo así, en el pasaje no me detengo con nadie. Todavía. Hermano, llama a tu papá, dije que le decía. Achiji, ¿qué quiere, vos? No me vaya a venir a reclamar a este, que con este voy a prender la bendición. Yo sí lo voy a agarrar a patadas, dije. ¿Y cómo a veces los vecinos los reclamando babosadas pasan, hermano? ¿Y usted qué se detiene? Pues no se detengan, hombre. No le haga caso al diablo. Al diablo que la sirve. ¡Ah! Al diablo sáquele la lengua, hombre. ¿Qué quiere? Le dije yo. A ver, él insiste en que quiere hablar con usted. Me. Bueno. Y salí, ¿verdad? ¿Qué pasó? Le dije. Mire, me dijo.
Fíjese que acabo de venir a la casa y me dejaron afuera. Vaya, ¿qué quiere que haga? Le dije. Pero yo solo lo había visto el rostro, no le había visto las manos. Y llevaba dos bolsas, hermano. No, pues sí, me dijo, como no tengo llave para entrar, me dijo. Yo les traía pupusas a todos, me dijo. Y yo, ¿qué voy a hacer con este puño de pupusas? Me dijo. Así que voy a agarrar tres y se las regalo todas. Venga, para luego es tarde, compadrito, le dije yo. A sus pies, María Mercedes, la del barrio. ¿Me escuchó? Cómaselo con sus bichos, me dijo. Solo cerré la puerta y... a chillar. Hermanos, ¿cuántos creen en la profecía? Vaya, aquí somos bautistas, pero hay que creer en la profecía, oiga. Cuando llegue en la tarde, alguien va a recibir una llamada de bendición. Ahí me llama, oiga, ¿sabe por qué? Porque Jehová no lo ha llamado a sufrimiento. Una vez tenía solo dos colones y uno tenía que agarrar a mi esposa para su trabajo porque trabajaba domingo. Y el otro tenía que agarrarlo yo para irme para la central. Y la cosa que me dijo ella, mira, me dijo, la verdad que sea para que les deje un café con pan a los bichos ahí en el central, yo solo me voy a llevar dos coras, me dijo. Anda, cambia este, me dijo. Anda, cambia este dólar a la tienda. Eran las 6 de la mañana de un día domingo, hermano. Y yo solo me voy a llevar dos coras, el pasaje de aquí, me dijo, y el otro de las 52 para el escalón. Al regreso, mi compañero me da, me dijo. Va, pues, le dije yo, y fui a cambiar, ¿verdad? Para darle las dos coras. Yo que salgo del pasaje, hermano, y pongo el pie así, un billete de a 5. Ah, yo voy a buscar el día 10, dije yo. Y sin mentiras, pongo el otro y encuentro el día 10, hermano. Yo voy a buscar el día 20, dije yo. $125 me encontré. Para decirle que hasta se me olvidó que cambiaron un dólar iba, pues. Me regresé. Y regreso para donde mi esposa y me dice, qué rápido viniste, me dijo. Te lo cambió la de la tienda rápido, me dijo. ¿Y qué te pasa, pues, Dundo? No me digas, Dundo, mira, pisto traigo, ve. ¿Quién te dio? ¿A quién asaltaste ahora, Mauricio? ¿Me? Y mira. Y yo no le podía explicar, hermano, porque cuando Dios está con uno, ¿quién contra nosotros, hermano? Lo que usted tiene que hacer en todo tiempo, alabe a Jehová y verá la bendición de Dios. No va a ser igual, pero puede ser de otra manera en que Dios lo pueda bendecir a ustedes. Solamente créale al Señor, hombre. Y esa es una de tantas, hermano. Una de tantas, hermano. ¿Se acuerdan la primera vigila que hicieron en el gimnasio nacional que vino Dani Berrillo, la iglesia central? Hablo de allá por el estadio Flor Blanca atrás, pues, en el gimnasio. Ahí hicieron una vigilia y yo tenía sed de Dios, hermano. No le dije, pues, que si los mormones me hubieran invitado, yo me voy con ellos. Y yo, mi hermano, me fui y dije, no, pero los bichos, aquel estaba muy chiquito y no lo llevo, dije, más que no llevo ni pisto, dije. Mire, le dije a la vecina, ¿cree que no me hace el favor de cuidarme a los hipotes? A las 6 va a venir mi esposa y el ratito que me los cuide, pues ella le va a pagar. Y ¿de dónde le iba a pagar, hermano? Ni ella ni yo, pero yo le dije, ella le va a pagar. Y si no le paga ella, le pago yo. Y yo dije, nada, hermano. Desde Soyapango hasta el gimnasio me vine predicando la palabra de Dios. Y lo bueno fue al final, hermano. Cuando terminó, 12:30. Y todo, disculpe, toda la mara con sus carros, los buses y todo. Pues madre, digo yo, ¿para dónde agarro? Dije. Y dije yo, con que caminaba bien arriata desde la avenida hasta Soyapango. Con que caminaba bien sonado desde el Parque San José hasta el Tikal. Si ahí no vivía, no le digo, pues. Y me fui de allí porque es muy feo. Ah, tampoco, hermano. Bueno, dije, voy a comenzar a caminar, dije. Y comencé a caminar, hermano. De repente oí que pitaba un carro, hermano. Pit, pit. Y yo me decía, ay, alguna bicha quiere salir conmigo. Ay, no, yo me voy a hacer importante. Alguien quiere salir conmigo. Yo sé que el físico me compromete, pero ay, no, pero. Y va de pitar. De repente vuelvo a verme. ¡Ey, qué onda! Me dijo un.
Ey, ¿qué pasó, vos? Un ex compañero de trabajo, gerente de la despensa, Juan. ¿De dónde venís? Me dijo. Es que acaba de haber un evento ahí, una vigilia, vos. Todo el mundo habla uno, no se ha fijado. Sí, pues mire, pues bella, pues mire, pues la verdad es que yo pasando ahí, que mire, que todo el mundo habla uno, no se ha fijado. ¿Y qué onda? Me dijo. Tranquilo, le. ¿Y para dónde vas? Me dijo. Ah, para la casa, le. ¿Y dónde vivís? Me dijo. Ahí en Soya, le dije yo. Donde la vida está dos muros, una cora, le dije yo. Subiste, te voy a arraí, me dijo. Ah, de verdad, le. Subiste, apurate, pues, me dijo. Ahí yo me subí, puya, qué chivo este carro, vos, le dije yo. Algún día voy a andar uno de estos, me dijo. Vamos, te voy a dejar, me dijo. Y comienzo a llorar en el carro. Ah, no llores, pues a mí las mariconadas me caen mal, me dijo. Ay, sí, a mí también, le dije yo. Entonces, mire, hermano. Cuando íbamos llegando, no estaba Plaza Mundo todavía, era la Coca-Cola. Y mire, hermano. Ey, pero anda, déjame hasta la casa, le dije. Porque acaban de predicar ahí que Dios no hace cosas a medias. No, huecho, me dijo. Yo allí no me meto, ahí está yuca, me dijo. Más que hay $20, andate, me dijo. Paga un taxi de ahí, me dijo. Y cuando llego al taxista, veo que era un hermano. Y yo digo, mire, disculpe, con $2 de... Me quedan 18, dije yo. Hermano, es que cuando usted le ha creído al Señor, ¿sabe qué? Dios sabe que con qué corazón le alaba. Pero el problema es de que nosotros leemos esa clase de historia y no creemos. Yo las puedo, dijo Naamán, así como dice usted. No, si hoy ya van a ser las elecciones de alcaldes y diputados. Y más que mi primo va para diputado. Así hablan ustedes. Le voy a decir que me regale una firma para ir a barrer. Hable con Dios, hombre. Si Dios es más que un diputado, Dios es más que un alcalde, hermano. Dios es más que un presidente. No, pero es que ya vas a ver, yo le voy a decir a mí no sé qué. Hermano, usted le puede decir a quien sea, pero cuando Dios está tratando con usted, cuando dice Dios le cierro la última puerta, se la cierra. ¿Y para dónde, pues? ¿Y para dónde agarra? Pero cuando usted le ha creído al Señor, le puede pasar lo que me pasaba a mí, que hasta mi nana me echó. ¿O bien sabes? Me dijo, hermante indio bayunco, me dijo. Loco, enfermo, me dijo. Pon del tobi agarrado, me dijo. Bien sabes que a las 6 de la mañana te mandaba a misa. Y es cierto, ahí me mandaba, hermano. Ahí me mandaba a misa. A las 6 de la mañana. Enfermo, anda a misa, me dijo. No, del tobi estás agarrándome. Mamá, deme para el pasaje. Ah, no hay, me dijo. Y no me daba, hermano. Y yo lo agarraba aquel gordito y comenzaba a chinearlo, hermano, y comenzaba a predicar. No me subía a ninguna costa, sino que me subía a los buses, porque solo ahí podía predicar y me traían de RAI. Y de RAI me iba de ahí hasta la central. De RAI me iba cuando estaba en Soyapango hasta la central. ¿Sabe por qué? Porque el problema es que cuando usted no se quiere dejar pulir, entonces Dios no puede actuar. Este hombre llegó donde el otro rey, donde el rey, donde el jefe, y le dijo, fíjate, papá, le dijo, ¿de qué? Allá ha venido una hermana de esas aleluyas, le dijo. De esas aleluyas panderetas, le dijo. De esas emocionalistas, de que le hacen, saca la barriga, soca la barriga, soca la barriga. De esas, ahí a mi mal me cae, que eran bullas que hacen. Le dijo. Pero vas a creer que ahí le dijo a la mujer, le dijo. De que yo, de esta lepra, me puedo curar, le dijo. Pero si voy donde el hermano Toby, le dijo. Vas a creer, y a mí el hermano Toby me cae mal, le dijo. Pues, compadrito, yo te voy a ayudarle, te voy a hacer unas cartas ahí, le va a llevarle presentes, llevarle aquí, llevarle esto, llevarle el otro. Hermano, cuando uno anda sin luz y sin esperanza, va a dar vía. El Naamán le dijo al rey, el rey hizo cartas, agarró presentes y se las mandó al otro rey. Mire, si no andaba dando vía, y así andamos nosotros dando vía, como que trabajamos en el fovial, hermano, y con Biblia. No, hombre, lea la Biblia. ¿Sabe qué dice la Biblia? Entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre, el cual ve en secreto, y él te recompensará en público, dice la palabra del Señor. Hermano, nosotros donde tenemos que ir es a donde Jesús. Nosotros donde tenemos que ir es a la oración. Nosotros donde tenemos que ir es a la lectura bíblica. Nosotros donde tenemos que ir es al culto. ¿Sabe por qué? Porque Dios está en los lugares que yo mencioné. Porque Él nunca ha desamparado a nadie.
Yo me acuerdo que le dije una vez al Señor, comenzaban los celulares, y le dije: Señor, el día que me regale un celular, no quiero ser como los hermanos que dan lástima. Andan buenos celulares y no andan saldo. Mirá, te mandé un mensaje. No ando redes, aunque sea una atarraya, póngale, para que siempre ande. Yo me acuerdo que le dije al Señor, el día que usted me regale un celular, yo quiero andar un celular que siempre tenga saldo. Yo no quiero andar un celular de esos que dan lástima. Imagínense algunos de los que están aquí, un Galaxy S8 y sin saldo. No, hermano, mejor regálelo. Mucho teléfono y no anda saldo. Y la hermanita aquella toda de la antalud y la gran tombilla, decimos allí, ¿verdad? Un toqui-toqui anda y anda saldo. Y aquel que anda pantallando no anda nada, hermano. No, a mí me diera vergüenza, hermano. Yo me acuerdo que le dije al Señor, y el Señor fue tan fiel, hermano, que cuando me permitió, yo estaba en Dicón. Yo había topado, hermano, en el mundo la Plata Visa, la Avalcal y la Credomatis de tanto chupar. Yo le debía a Prado, le debía a Omnispur y a la Curazao. Hermano, yo le debía hasta el último chero. Y todos me cobraban. Entonces, como yo ya sabía, ¿verdad?, que nadie me iba a dar crédito, entonces ni el esfuerzo hacía por ir a sacar algo. Cuando ya estaba en el Señor, se metieron los mareros a la iglesia y se llevaron todo, hermano. Mira esos bayuncos, por eso están condenados, algunos bajo 7 cuartas y otros allá están a 200 años por bayuncos, porque las cosas sagradas de Dios no les tocan. Se llevaron todo. Todos se llevaron y dejaron barrida la iglesia, esos bayuncos. Mire, hermano, y me voy a meter a Omni, a cómo se llama, a Radio Pars. Y llego sin nada. Y le digo, yo quiero una batería de eso, así como tienen todos ustedes. Quiero todo eso. Sí, me dijo, pero crédito. Le dije, no, fíjese que crédito no da. Vaya a decirle a la gerente que vengo en el nombre del Señor y que me dé fiado. Hermano, y yo estaba bien topado en Dicón y me dan todo fiado, hermano. Y mire, hermano, la iglesia se compuso de todo. Y cuando ya pagamos todo, me dan la cancelación. Y entonces, en ese entonces se llamaba Tigo, se llamaba Telemóvil. Me voy, hoy voy a sacar un celular con línea. Nada de con tarjeta, con línea. Y yo le dije, Señor, yo soy tu siervo y usted me va a proveer. Y llego y me dice el vendedor, ¿y dónde trabaja? No, yo no trabajo. Le dije, ¿y está asegurado? Tengo seguro el pompazo, le dije yo. No, seguro de ir a AFP, ni las conozco, le dije. No, pero míreme. Y cancelaciones no tiene. Ay, Dios, si va solo el alma, hasta el alma debo ya, le dije. Ah, no, mi, el alma si es de Dios, ya todo debo, le dije. Entonces, ¿cómo le vamos a dar un teléfono? Es que yo he venido en el nombre del Señor. Le dije, bueno, algún número, el del vecino le voy a dejar. Y ahí le dejé el del vecino y yo me fui. Y llego donde mi esposa, y mi esposa estaba planchando. Y le digo, ¿por qué venís triste todo dundo? Venís aquí, me dijo yo, que yo iba así, mira, hermano. Todo pasmado, iba. Y me dice mi esposa, ¿y que no sos vos el que predicas la palabra, man? Ahí no me hablé fuerte, le dije, no, ya ves, tampoco. ¿Para qué uno la lleva de macho, hermano? Y algunos las mujeres les pegan. Mire, hermano, bajen la mano los hombres que les pegan las mujeres. Mire, hermano, es cierto. Fíjate que fui a sacar un teléfono porque los hermanos quieren comunicarse conmigo, pero como todo débole. Y allí ese bayunco me está pidiendo una cancelación. Y yo, ¿qué? Si yo no he cancelado nada. Y no hay, tenés una, pues, me dijo. ¿Cuál? La de Radio Par, donde sacaste fiado el teclado, la batería, todo. Si ahí no dice tabernáculo, ahí dice tu nombre, me dijo. Nunca te había amado tanto, mi amor, le dije yo así, mira. Y me voy de nuevo para Unicentro. Y llego donde el vendedor y le digo, mire, ya me acordé, fíjese que tengo esta cancelación. 3,500, ¿cómo no? ¿Cuál quiere? Me dijo. ¿Me escuchó?
el mismo número. Tengo 12 años y iPhone que va saliendo es iPhone que tengo, porque Jehová me lo provee. ¿Me está escuchando, hermano? Renuevo la línea y Jehová me lo paga. Él me lo paga con todo ilimitado. Todo. Pero es el gordito bien orgulloso. Yo soy su hijo, mi cabal, que el que va saliendo y le va quedando a él. Hermano, si Dios se manifiesta en un chunche como esto, ¿cómo no se va a manifestar en alguna cosa suya? ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que nosotros le hemos creído a medias. No, así es, ¿no? Ay, ya va a decir ese gordo que nos paremos otra vez. Ay, no. Siente, ay, ya me dijo que me sentara. No, así no bendice Dios. Hermano, Dios no se resiste a un corazón contrito y humillado. Por eso es que Eliseo estaba orgulloso del Dios en el cual él había creído. Porque uno tiene que estar orgulloso del Dios que lo ha sacado adelante. Amén, hermano. Nosotros tenemos que estar orgulloso de ser evangélico, de ser hijo de Dios, de estar en la iglesia y de pertenecer a una iglesia, de formar parte de un ministerio. Nosotros tenemos que hacerlo no con orgullo de altivez, con humildad, pero orgulloso a lo que hemos creído. ¿Sabe por qué? Porque Eliseo así se sentía, y tanto que se sentía así que llegaron donde él, y tan orgulloso de lo que había creído era que mandó al criado. Mire, ese sí sabía en quién había creído. Mira, anda a decirle que vaya a Pulo, le dijo, que se zambulla 7 veces a Pulo, le y su carne va a quedar limpia. ¿Sabe qué significa la lepra? En ese tiempo significaba pecado. Por eso es que todos ustedes han visto las películas que cuando salían leproso, leproso, todos se corrían y los aislaban en una cueva, porque era contagiante, era contaminante la lepra. Si usted se fija, el pecado es contaminante. Amén, hermano. Yo como he sido un gran borracho, yo no me detengo con bolos. Yo como he sido un gran borracho, hey, ¿qué onda? No, mechero, pana, cual, nada, yo me quito. ¿Por qué? Porque el pecado es contaminante. Si usted dice que es débil para las mujeres, no ande contestando de escondidas de la mujer esos mensajes de WhatsApp. Si no, lo va a hacer caer a Leona. Usted tiene que ser transparente. Amén, hermano. Usted tiene que confiar en su esposa o en su esposo, en su novio, si es que andan de novio. Si su novio desde allá le está ocultando algo, ese no es su novio. Oiga, no, uno tiene que ser, hermano, el Facebook que yo ando es de la iglesia. Yo no tengo Facebook, es de la iglesia. ¿Dónde está conectado el Facebook? En el celular de mi esposa. Mi esposa ve los mensajes de Messenger que yo envío. Los mensajes de Messenger que caen, ella los ve en su teléfono. Caen al mío, caen al de ella y caen al del gordito. No tengo nada que esconder, ¿no? Mensajes de WhatsApp, hay gente que dice, hola. Ay, yo casi, ay, hola, yo ya casi, ay, hola. Mira, me dice mi esposa, voy manejando. Hola, dicen. Vaya a contestarle, le digo. Dios le bendiga, ¿de parte de quién? Si no se identifica, pues le bloqueo el número. Porque a mi teléfono se contesta, Dios le bendiga, hermano. Pero si yo, hola, y acá, ay, hola, ay, ya casi me derrito, ay, no, sorbete, me dicen, ay, no. Oh, hecho, ándele adelante al diablo, porque el diablo quiere destruir su hogar, quiere destruir su vida, quiere destruir su ministerio, quiere quitarle el privilegio grande que Dios le ha dado, hermano, porque el diablo vino a hurtar, a matar y a destruir. ¿O no dice eso la Biblia en Juan 10:10? Eso dice, pero usted tiene que fijarse en Jesús, que Él vino a dar vida y vida en abundancia. En eso tiene que, mire qué bonito su hogar. Disfrute su esposa, disfrute sus hijos, disfrute su casa, disfrute su trabajo, disfrute su negocio. ¡Qué bendición de Jehová hay! Pero si usted le hace caso a la leona o al león, hermano, de lo va a estar. Este Eliseo, decirle que se vaya a meter al lago de Apulo, le. Y sale el creído del Naamán, limonero y con garrote.
enfermo y delicado, acabado y delicado, casi igual que nosotros, hermano. Vas a creer, ni salió el pastor Julio. Así nos ponemos nosotros, hermano. Yo le quería dar la mano a la esposa y ni me volvió a ver. Así se fue Naamán hablando. Yo por eso solo oigo mi culto y me voy. Yo con nadie me meto. Solo con el diablo se mete. Decirle que se zambulla 7 veces en el río. ¿Vas a creer para dónde me mandó? Como que no me podía mandarme a un río que está bien chivo allá en Termos, le digo. Ese es bien limpio. Además, yo tengo mi fichita, bien podía haber ido a Decameron, le digo. El Naamán, hermano, estaba jodido, pero no quería dar su brazo a torcer, ¿verdad? Estaba bien jodido. Ay, le está mandando unos 10 pesos a su cuñado, pero como usted, no, decirle que no necesito. Está muriendo de hambre, hijo, agarrarlo. No, la verdad es de que ay, quiere venirme a comprar con 20 pesos. No seas orgulloso, hombre. Por eso te está muriendo de hambre. No es indio, majoncho. Agarralo, no es orgulloso. Allá tengo un río, vas a creer que Arfán y no son mejores que ese. No, hombre, si yo a buenos ríos. Y llegó el criado y le dijo, ¿verdad? Mire, patroncito, le dijo. Este está bien jodido, le dijo. No está orgulloso. Le. Si le dijeran haga esto, no lo hace. No, pues sí, pero no, hombre, no es orgulloso, hombre. Delicado y acabado, y en Apopa vive. No, hombre. Pues sí, pero usted, yo trabajo con el gobierno. Ya va a salir ese gobierno, ya van a poner otro, ya lo van a echar, ya va. Porque cuando Dios quiere tratar con usted, lo trata. ¿Y qué, pues? No, yo por eso tengo mi empresa. Ya nadie le va a llegar a comprar por soberbio. Y yo voy a hablar con Dios que nadie llegue. Tampoco va usted, ¿eh? Así no la hace. ¿Qué le cuesta irse a meter ahí? Le digo. Tenés razón, le digo. Voy a ir a Pulo, le digo. Vamos, pues. 7 veces, chumbulún al agua. ¿Cómo le hago así? 1, 2, 3, 4, 7. ¡Ey, mira qué limpito! Va. ¿Qué le costaba ser obediente? ¿Sabe por qué? Porque el Dios que sanó a Naamán es el Dios nuestro. Solamente lo que tiene que hacer usted es ser obediente y creer que Jesús le puede regalar su milagro cualquier momento en que usted lo invoque. Padre nuestro, en el nombre de Jesús. Acabamos de terminar una predicación. Y si usted es alguien que nunca le había recibido, estimado amigo, yo le invito a que usted haga esta oración. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, Señor, porque soy el pecador. Gracias le doy al Padre, porque Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Si usted es un hermano que ha estado escuchando esta palabra, le invito a que la ponga en práctica y así poder ser personas de bien en esta sociedad. En el nombre de Jesús me despido. Amén y amén.